el director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter. Fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN. Solo esperamos de que haga su trabajo de manera profesional, organizar actividades y eventos que promovieran las políticas y posiciones del partido internacionalmente. Director de logística en el equipo de transición del presidente electo de México de septiembre de 2006, noviembre de 2006, o sea, cuando entra Calderón. Esto es importante porque no son solo las instituciones, ¿no?, o los organismos, o decir Twitter o Face, sino a ver quiénes manejan estas instituciones, quiénes son, porque ustedes que son periodistas saben que es muy, muy, muy difícil que haya neutralidad.